En la jornada de hoy les cuento que hemos tenido un paro y movilización organizado por el gremio de docentes autoconvocados. Lo tenemos en línea al señor Sebastián Patistucci, que es secretario de prensa, que nos va a explicar bueno, cómo les ha ido hoy, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se ha desarrollado la jornada de protesta de hoy, señor? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va, Liliana? Mirá, en cuanto al paro, teniendo en cuenta que fuimos la única organización gremial de las 7 que hay en la provincia de Formosa, que salimos a reclamar salario, que salimos a reclamar derechos, a exigir condiciones de buenas condiciones de funcionamiento de las escuelas, material de sanitización, material de limpieza, personal. Cuando el resto de los gremios fueron a aplaudir un inicio del cual lo vamos a tener que hacer cargo los docentes, como siempre, pero sin ningún tipo de anuncio salarial. O sea, fueron a aplaudir al único gobernador de la República Argentina que no le otorgó incremento salarial a su docente. Así que en ese contexto, y siendo la única organización que convocó a paro y marcha, podemos decir que el resultado de la protesta fue altamente positivo. Tuvimos un alto acatamiento, teniendo en cuenta que somos una organización de 2.000 docentes y movilizamos en la calle un centenar de compañeros que, además de los trabajadores de la educación, también vinieron a acompañarnos los del partido de Libres del Sur. De Libres del Sur y Barrios de Pie, y la agrupación de izquierda docente, Alternativa Docente. Sí. Así que nosotros estamos conformes, o sea, fue una jornada de protesta tal cual la habíamos convocado, que tuvimos un alto acatamiento, siendo que fuimos la única entidad gremial que convocó un paro de 24 horas, en un contexto de lucha nacional en donde, a pesar de que Fernández dijo que las clases iban a iniciar normalmente en todo el país, fuimos 12 provincias que hoy comenzamos con protesta. 9 provincias que convocaron a distintas formas de reclamos en la calle, y esas 9 provincias además con distintas jornadas de paro. En el caso de Formosa de 24 horas, pero, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, de 72. O sea que Misiones, Chaco, Santa Fe, Santa Fe, incluso la provincia que maneja el sindicato más importante, que es el de Sonia Lesso. O sea, ella firma, conforme un pacto nacional con el gobierno en una paritaria, y en la provincia de Santa Fe convoca un paro provincial, ¿no? O sea, son las contradicciones que las internas que tiene el mismo partido que gobierna, ¿no? Jujuy estuvo con medida de fuerza, Salta con medida de fuerza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz con paro, y el resto de las otras provincias, como el caso de San Juan, el caso de provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, que tuvieron actividad callejera, marchas, conferencias, protestas en la vía pública sin ningún tipo de paro. O sea que nosotros estamos muy conformes. O sea, 13 provincias en el país que demostraron que no aceptamos la paritaria nacional, que en el caso de aquellas que ya tuvieron oferta salarial han rechazado el dinero que le ha ofrecido el gobierno, y en el caso de aquellas que no tienen medida de fuerza, como paro, por ejemplo, o hay algunas que le llaman a ese tipo de medida de fuerza, la posibilidad de no estar presente en su tarea, tiene otra denominación, pero que salieron a la calle con marchas y protestas en la vía pública, conferencias de prensa explicando la posición de esas organizaciones, se puede decir que es altamente satisfactorio. En Formosa, el gremio docente autoconvocado convocó a paro, convocó a marcha, y más de un centenar estuvimos en la calle reclamando frente a Casa de Gobierno y con un alto acatamiento, teniendo en cuenta que fuimos la única organización. Claro. Muchas gracias por el informe. No, por favor, y muchas gracias a ustedes por estar atentos a las acciones que llevamos adelante.
Bueno, de esta manera, digo, dando también un cierre de todo lo que fue la jornada de protesta de hoy, nos estamos despidiendo, nos vamos a volver a encontrar aquí en Canal 7, como siempre en este nuestro espacio. Muchas gracias.